Hola chicos, bienvenidos al canal un día más. Hoy vamos de ruta y estamos en Somiedo. Vamos a subir al pico Cornón y para ello salimos de Santa María del Puerto. ¿Empezamos? En el vídeo de hoy nos desplazamos al concejo de Somiedo. Para ello salimos del pueblo de Santa María del Puerto. Vamos a subir al pico Cornón, que está considerado el techo de Somiedo y se encuentra a 2.186 metros de altitud sobre el nivel del mar. La ruta tiene una longitud de unos 16 kilómetros y un desnivel acumulado de 920 metros. Para realizarla vamos a seguir el PRAS-10. Nada, nada, ni una huella. Estamos solos aquí. O sea que lo vamos a coger para nosotros todo. Uf, qué pasada de ruta. A partir de los 1700 metros de altitud aproximadamente, empezamos a pisar nieve. Aunque las previsiones meteorológicas daban mal tiempo para la media jornada, la verdad que tuvimos suerte, apenas hizo viento y solo cayeron pequeñas nevadas de poca intensidad. Y ahora hay el Penauta, siempre como referencia, y ahora, pasado este valle, tenemos ahí enfrente debería estar el Cornón. Ahí ya estamos en dirección al nuestro. Como nos encontramos con nieve, no pudimos seguir exactamente el track de la ruta, sino que buscábamos aquellas zonas que tenían menos nieve acumulada. Además, muchas marcas estaban tapadas por estar pintadas en el suelo. También había algún poste indicador. Mirad por dónde nos estamos metiendo. Daros cuenta que este track para subir a este pico está súper marcado, es muy sencillo. Pero nosotros tenemos nieve, entonces la nieve nos modifica mucho el acceso. Y claro, nos hace meternos a veces por sitios un poco complicados. Una trampa para osos. Madre de Dios. Lucía ha atravesado la cotoya. Se trata de una ruta con una aproximación larga hasta la base del pico y con fuerte pendiente al final. En condiciones normales seguro que se hace menos dura,
pero con nieve resulta bastante más exigente. Desde aquí se ve claro. Este primero es el Asta y el que está al fondo es el Cornó. Descansamos, tomamos un poco de agua y encaramos. Está lindo, volvemos a entrar a Asturias. Estamos siempre a caballo entre Asturias y León. Y no sé muy bien cuándo estamos en un sitio y en otro. A ver, sabíamos que el mal tiempo iba a venir sobre la una. Y no está fallando. Al contrario, está haciendo mejor tiempo de lo que esperamos. Pero la nieve nos está ralentizando. Y cuanto más arriba, más difícil. Más difícil caminar. Pero bueno, hielo que hay. ¿Qué le dice un hielo a otro hielo? Hielo que hay. Llegado al alto del Barroso, decidimos hacer un descanso en la base de la cumbre. Allí tomamos la decisión de plantarnos o seguir, debido a las malas condiciones del terreno, ya que la inclinación y la fuerte nevada habían cubierto el sendero de ascenso y solo nos dejaba para caminar una base casi plana con una fuerte caída. En este punto yo opté por quedarme en la base y ellos decidieron afrontar la subida a pesar del riesgo, ya que no llevaban clavos. Bueno, y aquí en el alto del Barroso ya nos queda la escuela. Se nos cayó la peineta, rompimos el palo y ahí lo tenemos. Está chupado, chupado. Eso no lo salva ni una plegaria. Lo tengo ahí y hay una placa aquí de hielo, pero brutal. Pero placa brutal de hielo. Y son, nada, 50 metros. Y no la puedo pasar, no soy ahí. A ver cómo me apaño. Uf, pero muy chunga. Acá. Aquí estoy en un sitio para matarse. Y otra vez Rafa me acaba de salvar el culo en la nieve. Y ahí lo tengo. Uf, voy a intentar pasar esto si no me muero aquí del susto. Y ahí está Rafa, cumbre del Cornó conseguida. Sí, señor. Conseguido. Buah. Se hizo durilla a cuenta de la nieve, pero ya está, ya lo conseguimos. Uf, vaya reto. Sí, sí, señor. Y todo lo que sube, por supuesto, tiene que bajar. A ver si nos matamos por ahí para abajo. Madre mía, cómo está eso. ¡Puf! Vaya asiata. Las uñas de los pies van
Seguro que van. Solo espero que no me caigan los dedos. Pero las uñas van todas. Me quedé sin ellas. Completamente congelado. ¿Recordáis que para subir hicimos estas setas? Pues para bajar ya no es tan necesario. ¡Vaya tangente! ¿Oléis eso? No. No es el agua, no. No, no, no. Huele a cerveza. Lucía nos va a decir a qué huele. ¿A qué huele? ¿Qué? ¿A qué huele? Ah, cerveza. ¿Huele a cerveza ya? ¡Ay! Vaya si está, ¿eh? Un poco. Un poco. Bueno, no está ni tan mal, ¿eh? No está nada mal. A ver. ¡Ostras! No se cae ninguno, mira. Aguantan. Están todos. ¡Bien! ¡Yeah!